Y antes que nada quiero pedir disculpas a todos los vecinos de la, de la, de la ciudad, a todos los transeúntes de la zona y decirles que, que aclararles que nosotros no estamos cortando por pidiendo una bolsita de mercadería, ni un colchón, ni nada. Nosotros venimos acarreando este problema que, que es por la inundación y no es exactamente solo porque llovió mucho ayer, sino que sino que, eh, que, llueve, que, llueve, que llueva nomás ya eh, la inundación, eh, se provoca la inundación. Y, y la causa es que nosotros acá tenemos unas construcciones nuevas, que desde el 2009-2010 que se construyó el edificio, nosotros nos empezamos a inundar. Y, y después hay otras obras más de otros vecinos más, como ser de, de el que linda con el edificio que utilizó el, el hueco del arroyo para hacer una pileta de natación, donde que, donde que ahí la, la, la altura del, de, de la viga que construyeron ahí es de 80 centímetros, y lo que es, lo que es del edificio no llega a un metro y medio la, la, la altura, siendo que el, el, el tamaño del, del entubamiento del arroyo la altura es de 3 metros por, 4, por más de 4 metros de ancho. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Basta con que llueva para que para que el, el agua llegue hasta, hasta, hasta esa zona y haga un efecto rebote y para, y para que nosotros no inundemos. Estamos hablando de qué chacras, usted me decía recién fuera de aire, ¿qué, qué chacras son más o menos las afectadas acá? La, la chacra más afectada es la 43 y, y la, la 168. Acá todos los vecinos de la, de la parte baja de, de la avenida Urquiza, como ser los locales comerciales, todos fueron perjudicados, todos se perjudican cada vez que llueve. Ayer las la, la frutas flotaban con los cajones y todo flotaban acá sobre la avenida. Bueno, si bien ahora bueno empezó a llover nuevamente, eh, usted me decía recién el agua bajó un poco, pero el panorama no es muy alentador porque aparentemente oh, se vienen nuevamente lluvias fuertes y tormentas. Digamos. Pero ayer ayer fue eh, lo peor, digamos. Ustedes me mostraron recién un video con casas totalmente inundadas, que es la de ustedes, perdieron muchas cosas. Sí, así es. Eh, lo, lo, los vecinos tuvieron que, que. El caso de una vecina, por ejemplo, tuvo que venir a, a llevar de acá, casi de la calle, el, el lavarropa. Eh, heladera, eh, cama, colchón, ropa, ropero, eh, el, en, en sí todo lo que todo lo que hay en la casa. Eh. Claro. Y bueno, eh, ustedes están esperando a alguien, se acercó a alguien de la municipalidad, de defensa civil, no sé, ¿a alguien, eh, vemos hay un patrullero acá, pero hay alguien desde de, el gobierno que se acercó a hablar con ustedes. Esta tarde se acercaron autoridades de la municipalidad. Autoridades con, con quienes ya hemos estado en, 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 en cortes anteriores. Exactamente ahora hace unos tres meses y 20 días, que fue el último corte que, que hicimos, que ellos tuvieron, les llevamos, les mostramos todos lo todo, todo los, los, los problemas que, que, que hay ahí en esa zona. Ellos vieron, sacaron fotos según ellos dijeron que ellos ya hicieron la, la parte administrativa correspondiente que es intimarlos a que paren con las obras a que, a que saquen lo que están construido ahí lo que está construido ahí porque está mal no hay planos aprobados eh, pero pero la verdad es que la, la, la obra siguieron o sea nosotros no tenemos prueba de eso ¿Es en referencia al edificio usted la, decía anteriormente? Tanto al edificio como a la pileta y al, al, a los muros de contención que, que, que hicieron los vecinos. Y, y según ellos, eh, ellos hicieron la parte administrativa que, que le compete a ellos, pero pero nosotros no tenemos prueba de eso. Bueno, ¿desde cuándo ustedes están desde ayer haciendo esto? Hasta... Estamos desde ayer al mediodía. Y, y por decisión de la mayoría de los vecinos hasta que ellos ellos quieren que venga una autoridad competente y si es posible que sea el, el intendente porque si es por los ingenieros hídricos el ingeniero de obras públicas ya han hablado con todos entonces ahora exigen que venga que venga el intendente eh, y que y, y, y que nos dé fecha una, una posible solución con fecha que es lo que es lo que necesitamos, es lo que queremos, y, y así para poder llegar a un acuerdo y, y, y levantar el, el, corte. el corte. Mientras eso no sucede, ustedes van a seguir acá, pese a que llueva y todo. Es la decisión de la mayoría de los vecinos. ¿Cuántas, ¿De cuántas personas estamos hablando, más o menos afectadas, y que han, y que han tenido que hacer digamos, con su casa inundada? recién escuchaba una vecina ahí atrás que decía que, que tuvo que llevar a, a su hija a otro lugar. Digamos, porque... está durmiendo en la casa de una vecina porque en su casa es imposible, porque el aparte de que se mojó todo, el, el, la, la suciedad que queda, la mugre que queda, todavía no ha podido ir, no ha podido limpiar porque estamos acá en el corte. Entonces es imposible que, que, que esté en la casa con, con su criatura. ¿Y de cuántas personas más o menos afectadas hablamos? Estamos hablando de, de 30 a de 30, 40 familias afectadas. Algunos, algunos más que otros. En, en mi caso, por ejemplo, el, el agua llegó a, la, a mi puerta. Pero en pero la casa de mi hermana, ella es modista y tiene su taller de costura y se le mojaron todas cosas, cosas ajenas, viste. Que Lo que pudo salvaguardar lo salvaguardó, telas, cortes, ropa. Y, y después el resto perdieron mucho, el resto perdieron mucho sí. sí no lo otros perdieron el electrodoméstico como te decía Heladera, cocina eh, aire tengo un vecino que él arregla aire acondicionado y, te, y, y tiene tenía tiene cuatro aire acondicionado ahí que, que estaba para entregar y ahora no sé qué va a pasar con ese aire acondicionado si va a servir o no